morning, good afternoon. ¿Cómo? Mis machitos, re mamalones. En la buena, mis parceros. ¡Qué pedo, raza! Machitos, como estamos en la semana de la independencia, las semanas de las actividades mexicanas, e independientemente de los temblores, pues hay que seguir con ese ánimo festivo, disfrutando de estas fiestas patrias. Pues vamos a ver cómo los mexicanos, escuchen bien esto, en Corea, escuchen bien esto, en Corea, dando el grito independencia 2022, ¡viva México! ¡Qué genial! O sea, yo sé que los mexicanos en esto se parecen mucho a los colombianos, y es que donde estén en el mundo se hacen sentir y les gusta reunirse y compartir juntos. Y quieren hacer valer su cultura. Y yo sé que en estos días vimos un video de Paul Coreman donde está celebrando en Los Ángeles los mexicanos. ¿En dónde? En Baja California. En Los Ángeles, sí. Los Ángeles. Y hoy vamos a ver cómo es el tema en Corea. Los Ángeles, Baja California. En Massachusetts, Kentucky. Massachusetts, Kentucky. Ay, no. Bueno, mis parceritos, suscríbete ahora mismo. Subimos videos todos los días, parceros. También síguenos en todas nuestras redes sociales. Y suscríbete. Kentucky. Seúl. ¡Seúl! ¡Wow! Las películas de Jackie Chan. Vamos a, como dice ahí, 12.047 kilómetros de México. ¡Ay, qué parche! Eso no impedirá que los mexicanos que radicamos en Corea del Sur celebremos la independencia de México como cada año. Bueno, 2 años no hubo nada por el COVID, pero ya regresó. En ese hotel que ven enfrente, allí va a ser la celebración. ¿Qué es eso? Ya llegué yo primero con mi amigo, que les voy a mostrar aquí. ¡Ay, ay, ay! Amigo de la Ciudad de México. Amiguis. Amiguis. Para celebrar la independencia de México. Desde Piante. Muy bien. Son como 2 horas, ¿no? ¿Cuándo le va a dar el puñito o qué? ¿No lo dio? ¿No le va a dar el puño? Está hablando por micrófono, bobo. Primera vez, así es el micrófono. El micrófono. Es un micrófono que tiene. Todo va a salir muy bien. Pero está bonita la popochita, sí, está bonita, está muy linda esa mexicana. Besitas. Vamos a gritar, ¡viva México! Estoy en rojo. Y tequila. Tequila. Hay mucho tequila. Mucho tequila. Creo. Estoy en rojo y eso que todavía no empezamos a tomar. Tengo calor, yo también. Que es que dijeron que tiene que ser formal la cosa. Y pues no. Ellos hablan como gomelos. Hablan como gomelos, hacen todo así, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Trajimos saco. Saquito y todo. Andamos. Yo me quería traer mi vestido así floreado y todo, pero dije, me van a juzgar o algo así. Entonces aquí venimos, pero ya estamos listos. Nosotros vamos primero a una reunión previa, que es a las 6. ¿Por qué nos invitaron a nosotros a esa? No lo sabemos. Ni idea. Pero vamos a estar, no tenemos ni idea. ¿Por qué nos invitaron? ¿Quién es esa lista? No sé, pero vamos a estar. ¿Dónde será ese acento? Se ve que son muy gomelos, hablan muy, muy high. Van a llegar más tarde. ¿Sí? O sea, nosotros estamos en Corea. Wow. Esta es la tercera vez que asisto a esta celebración. En el 2017 y 2018 fui. Siempre han habido como cosas un poco diferentes. Yo me acuerdo que en el 2017... volaron a todo un mariachi para cantar y así, bien padre. ¡Uy, coreana! Este año, pues no sé. ¡What the fuck! ¡Arigato! ¡Arigato, gotai! Es complicado. Japonés, las aerolíneas ya no... ¿Qué? Arigato japonés, ¿no? ¿Qué? Ellos hablan el mismo idioma todos, ¿no? Es que todos son iguales. Hello. No, ¿cómo lo diré? Ellos hablan coreano. No sé. Si no, voy a proponer a Miguel para que cante. Yo aplaudo como tía. Se empieza a ver el lujo. Mira esos carritos, papi. Ay, ay, ay. Que sepan que este es Hotel 5 Estrellas. ¿Cómo? También vayan a ver el punto de vista de Miguel, porque es Inception. ¿Pues ese celular cuál es? Ah, que el segundo piso, sí, ¿no? Pues Samsung. Aquí es a donde vamos.
A ver quién lo sube primero. Están emocionados. Claro. Qué bacano. Ah, mire, ¿cómo es que es eso? Nosotros hemos visto los videos de eso. Nosotros hemos visto esos videos. Entrevista. ¿De qué parte de México eres? De la Ciudad de México. ¿Y qué se siente venir a celebrar aquí, en otro país? Son las mismas preguntas. Me siento muy fino. ¿Te sientes muy fino? Me siento tan fino. ¿Estás listo para venir a México? Claro que sí, siempre. Siempre está uno listo. ¿Qué tal tú, Miguel? Bien, ¿ya listo también? Ya vi ahí que hay... No se aguanta, muchacho. Uy, parce, pero ¿qué es eso? Soy hielo, men. 212 aniversario. ¿Y cómo? O sea, eso sí. No, parce, si ve que es que en México, ¿cómo va a pasar? Yo no entiendo. Uy, Dragon Ball Z, mire toda la comida de Goku. La baby. Es que ve qué outfit. Siempre con mirada rosa, nunca en rosa. Cuéntanos de qué parte de México eres. La Ciudad de México, pero... ¿Ah? Es que... Es de Oaxaca. Ah, muy bien. ¡De Oaxaca! Voy a tener que grabar de abajo hacia arriba porque mis amigos están muy altos. Encontramos el área de bebidas. Dejen ver... Uy, tienen coronas, tienen vino. Allá veo otro vino o champaña, no sé. Jugo de naranja, I guess, y un tal tequila. Amigos, pues vamos a agarrar un vinito. Hable coreano, yo quiero que hable coreano. Cuéntanos qué vas a hacer hoy. Hoy voy a bailar, no es cierto, voy a cantar. Voy a cantar con él. ¡Oh, coreano! Gracias. Salud, Ricardo. Ah, salud. BTH. Hola, BTH. Es coreano. Pero no es coreano. Listo, amigos. Sí. Oh. Listos para brindar. Entonces, 60 años. De amistad entre México y Corea. Oh, bacano, melo, melo. Ah, esa es la llorona. Creo que canta el man. Creo que canta el man, a ver cómo canta. Ay. La misma canción, pero en coreano. Ah, oh, está cantando bien. Esa música allá. Ya llegó la baby. ¡Ay! Uy, no, espere. Eso es demoníaco. Eso es satánico para nuestros ojos. Te reparen dos Satanás. Aquí. Sí, sí sabía que eso era jugo de naranja. Esa, esa gordita flaquita. Pana. Le digo pues que... Compatriotas, amigos de México, de Corea, les pido a todas y a todos atención, vamos a iniciar el tercer momento. Su atención, por favor, comenzaremos este acto. No, acá no pasa. Chingón. Muy chingón. Saludar. Ya. Ah, igual que en el Zócalo.
héroes que nos dieron patria y libertad. ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Allende y Matamoros! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Ay! ¿Ok, no? Tremendo, parce. O sea, si eso fuera en Colombia, o sea, si ahí estuviera un colombiano, en este momento yo estaría llorando. ¡Que viva Uribe! ¿Qué? ¡Que viva quién! ¡Que viva quién! ¡Ta, ta, ta! Oh, bacano. O sea, si yo fuera mexicano, la verdad, yo hubiera llorado con este video. Ahorita. Yo hubiera llorado con este video, la verdad. Menos mal, si fuera mexicano. Tengo que decirle algo ahora que acabemos. ¿Ya qué hizo Jimmy? No, es sobre usted. Brutal video, brutal. Es que es bonita esa hijo de madre, linda, sí, men. Linda. Y hay gente arriba del escenario tomándose fotos. Hay mucha gente. Estamos haciendo fila para las palomas. Pero está larga la fila. Aquí Marilu, que es muy borracha. Zapatela, amigos. Palomita, están fuertes, pero están ricas. La palomita. Ya están prendidos. Ya se prendieron. Sí, ya están prendidos. Llorar y llorar. Llorar y llorar. Está inseguro cantando, ¿sí ve? ¿Por sí, qué? Tiene la mano metida en el bolsillo. ¿Qué significa eso? Sí. No se puede quedar quieto, por ejemplo. Rodar y rodar. Rodar y rodar. Después oiga, pero muchos mexicanos. Sí, adiós, adiós. Las redes de todos mis amigos. ¡Ay, ay! Amigos, ya nos despedimos y vamos a casita. No hubo comida. Se me nota la edad. Pero antes, déjenme decirles que estoy muy contenta porque conocí a varios de ustedes que ven mis videos. Y que por fin los conocí aquí en Corea, como varios estudiantes, personas que trabajan aquí. Estuvo muy divertido, me tomé varias, me taguean. Y en sí, creo que tendría que decir que esta última vez sí fue bastante diferente. Por ejemplo, como en el ambiente se notó que no hubo ni mariachi ni nada por el estilo. Pero creo que al final de cuentas, lo que importa es reunirnos y sentir el espíritu de celebración. Nuestra mexicandad, ¿verdad? Ay, les digo que sí sentí como la edad, el viejazo, diríamos, porque... Pero tan bacano ese acento, no sé si ¿cierto? Suena súper chévere. Entre los estudiantes o los más jóvenes de que iban al after party en Hongdae, que es un área de antros y de bares, pero oigan que es jueves, yo mañana tengo que trabajar temprano. Y yo, que se diviertan mucho, pero ya mi cuerpecito no da para tanto. Muy increíble, divertido. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Así que se me cuidan y que viva México, amigos. ¡Que viva México! Cuídense mucho. ¡Chao! ¡Qué lindo! ¿Cómo llama ella? ¿O el can?
Yo sabía. Yo estaba contando en mi mente. 5, 4, 3. ¿Saben qué? Son unos depravados. Bueno, machitos, muy interesante ver, o sea, increíble. Es que estamos hablando del otro lado del mundo, literalmente, Corea. Y es bonito, a pesar de que fue muy, a mi parecer, fue muy sobrio, fue muy tranquilito. No, pues que salió en otro país. Es que no, sí. Es que y esa cultura es muy diferente. Sí, o sea, que ellos son muy estrictos. Sí, ellos son muy estrictos, muy recatados, por decirlo así. Pero igual, muy bonito, porque es que, o sea, yo cuando salimos del país, o sea, uno como que encontrarse con otro colombiano. Mucha alegría, sí, da alegría. Es algo bacano. Imagino. Personas que ya viven hace mucho tiempo en Corea y verse para celebrar su día de independencia. Genial. Muy chévere, me pareció que muy interesante de ver este video. Sí, la verdad. Así que un saludito para Café Usello. ¿Cómo se pronunciará así? Usello. Bueno, no sabemos cómo se pronuncia, perdón si es en coreano. Pero muy chingón tu canal, te mandamos un saludito. Parceros, si ustedes. Ya te escribo. Como mexicano, o sea. Yo quiero saber si ustedes lloraron con ese video. Escríbanlo acá abajito. O sea, yo hubiera llorado si hubiera sido mexicano. Porque ver que unos compatriotas en otro país estén haciendo eso, uff, eso es genial, de verdad que sí. Así que mi raza, ya sabes, suscríbete, dale like, lo disfrutamos mucho este videito. Gracias por tanto apoyo a nuestro canal. Y no siendo más por el día de hoy, como siempre decimos, gracias totales. A los machitos se respetan.